estamos con Gino que nos visita acá en nuestro país. La nacionalidad de Gino pues es chileno. En Chile, va a decir, el sur del mundo. Del sur del mundo. Allá en la octava región, se llama Concepción. Concepción. Claro. En la octava región, al sur de Santiago. Gino, ¿cuántos años estuviste en México? Estuve hace 20, 18 años atrás. Estuve 2 años viviendo en México, en el DF. Y de ahí fue que me vino el gusanito ese que crece por la música ranchera. Por la música, claro, específicamente por la música ranchera. Es que la ranchera, la gente que anda un poquito desanimada, le anima un poquito. ¿Lo anima o lo desanima? O lo desanima, o lo manda a echarse los tequilas. Claro que sí. Gino, bonita experiencia, creo que llevarás el 12 de diciembre, porque estar en una Teletón en México, claro, yo creo que es otro rollo. No, estoy muy feliz, muy contento de que me hayan invitado. Igual como estoy feliz, contento de que tú me hayas invitado. Hombre, ya aquí. Esto es como tu casa también. No, claro que sí. Me siento muy bien, muy a gusto contigo, con tu programa, con la buenísima y con todo. Aquí puedes venir cuando te rayes. No, te lo agradezco. Y cuando tengas algo aquí, nosotros te lo proporcionamos. Aquí somos, claro, en la buenísima, somos tus amigos. Claro que sí, son todo corazón, como yo digo. Gino, después de la Teletón en México, ¿te quedas en México o vas hacia los estados? Vamos hacia el norte, donde voy a estar descansando en primer lugar unos días, sí, porque se va a ir bien fuerte eso. Y vamos a estar proponiendo ya a empezar la tercera producción, va a ser el CD, el tercer CD. Y a seguir promoviendo lo que es la música Sufre Mi Corazón, que es el CD que estamos ahora promoviendo. ¿Cuántos días aquí en Honduras, Jim? Bueno, me voy unos días, solamente me quedan unos días. Aquí en Perú me quedan 2 días y nos vamos a San Pedro Sula. ¿Una semana? Una semanita. ¿Va para San Pedro? Sí, vamos para San Pedro. ¿Va a Lester? Lester, Lester. Lester, con el ingeniero Lester. El ingeniero Lester. Qué bueno, que es un buen amigo Lester. Muy buen amigo, muy bueno. También, Gino, nosotros aquí en La Buenísima pues estamos dispuestos a apoyarte con este material, claro, por cierto, muy bueno, y esperamos desearte mucho éxito en tu carrera. Sé que es una carrera, aunque la gente que no sabe de esto lo mira fácil, pero es una carrera sacrificada. Claro que sí, pero siempre, como todo, hay que seguir tu sueño. Es lo más importante para los jóvenes y para todas las personas, que en cualquier ámbito, no tan solo la música, en lo que tú quieras hacer, siempre trata de seguir tu sueño. Eso es lo más importante. Trabaja feliz. Bueno, Gino, para ya despedirnos, ¿qué otro tema querés que le dejemos al público de este nuevo material? Claro que sí, podemos dejarle en Sin Condición, que es el número la número uno, la que de verdad vamos a sonar en esta Navidad. La puedes encontrar en todas las redes sociales, en YouTube. En Navidad te quedas en los estados, no sales. En la Navidad queda sí, con la familia. Con la familia, o está con la familia compartiendo con todos ellos. Pero son pocos los que quedan, digamos, los que tienen esta carrera, son pocos los que están, claro, con la sí, familia en Navidad y pues, Año Nuevo. No, el año por nuevo, los trabajos. El Año Nuevo, pero el año nuevo no va, ya me imagino. Ya, sí, además, sí, ya me imagino que has de tener trabajo, sí, porque la mayoría de los que están en este ambiente, el que quisieran estar con la familia, claro, no pueden, porque eso sí, yo lo he notado, he platicado con mucha gente, y me dice, sí, mira, no para nosotros puede, no es alegría, porque vamos a alegrar a otra gente, claro, pero sí, no para nosotros, porque nosotros nunca estamos con la gente de nosotros. Claro, sí, sí, eso sí pasa mucho. Bueno, Gino, yo sé que estamos todavía con un bastante, no ni tan bastante, porque este mes ya se va. A mí me gustaría que antes de que te fueras, porque ya este año prácticamente se nos va, antes de que te partieras para donde está tu familia, anticipado, le dieras un saludo a los oyentes de La Buenísima de Navidad. Claro que sí, ¿por qué no? Agradecer primero en instancia a ustedes, a La Buenísima, y desearle a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, porque este año que viene va a ser mejor que este y que el anterior.
Eso sí lo aseguro. Va a ser mucho mejor para todos. Y sean siempre buenas personas. Siempre hay que tratar de ser positivo, que eso es muy importante en la vida, el positivismo, para que todas sus metas las puedas lograr. Así como lo ha logrado, Jim. Estamos en el camino. Ahí vamos. Ahí vamos, como se dice. Bueno, entonces, Gino, un placer saludarse. Gracias. Esperamos de que el próximo año, pues, ya tenerte de nuevo, primeramente Dios, con un nuevo material. Y ya, pues, poco a poco, esto es claro, ir avanzando. ¿Verdad? Claro. Y te felicito, ya que estarás, pues, en la Teletón de en México el 12 de diciembre. Que aquí empiece el 11 y termine el 12 también. Ah, okay. Sí, es un sábado para manejar un domingo. Claro, sí, yo creo que es igual allá, pero a mí me tocó el día 12 de estar presente. A ver, cuando aquí la gente que te ha escuchado tu música, que a ver cuando también tienes la oportunidad de poderte invitar aquí a nuestro país, a la Teletón, con gusto lo haría allí. Claro que sí, siempre tenemos la mejor disposición para todo tipo de eventos beneficiosos. Para la gente, porque yo estoy siempre presente para todo el público, que me debo a ellos. Qué bueno. Gino, quiero que antes de que te vayas, claro que sí, me presentes esta canción. Para todos ustedes, de su buen amigo Gino, la canción Sin Condición. Espero que le guste. Check it. Pues yo creía que este era el último material que yo estaba tirando. No, pero es que nosotros estamos trabajando en este. Tú sabes, estamos trabajando en él. Pero...